Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, a pesar de que tuvimos unas largas vacaciones por cuestiones de la universidad. Quedamos fuera una temporada, estamos regresando y estamos regresando con muy buenas bandas. Ya les di una probada la semana pasada de lo que se está haciendo en México. Y hoy, pues en este día, ya sea mañana, tarde o noche, según en el tiempo en el que nos estén escuchando, dependiendo de la frecuencia de amplitud modulada o frecuencia modulada o por internet donde nos estén transmitiendo, pues digo, ahí va el saludo, ¿no? Si es buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pero el chiste es que tengo a una muy buena banda. Ellos son de México. Esta banda se diferencia de otras muchas, porque aparte de que hacen muy buena música, a pesar de que hacen muy buen metal, las letras son en náhuatl. Y además tienen todo un ambiente que cuando lo sincronizan bien con lo que están haciendo, pues terminan dando un show excelente. Y me refiero a una banda que entiendo nace en el 2011. Con una banda que, a pesar de tener poco tiempo, ellos como músicos ya tienen mucha experiencia. Y me refiero a la banda de Nahual Negro. Voy a tener a varios integrantes platicando sobre distintos temas. Sin embargo, pero lo más importante, vamos también a platicar sobre la historia de esta banda. Y para eso tengo al fundador. También él es vocalista, él toca instrumentos prehispánicos, él ha estado en otras bandas y me refiero a RG Trasgo. Hola, ¿cómo estás, Trasgo? Muy buenas noches en México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, ya de noche aquí en México. Pues muchas gracias. Sí, de hecho, soy fundador en Nahual Negro y estuve en algunas otras bandas como Fromovivio, Nicatashana. Pero bueno, la que realmente hoy te interesa mucho es la de los Nahuales. Sí, hombre, nacen en el 2011. Sí, de hecho, la marihuanada originalmente se originó en el 2011. De hecho, ya había sido muchísimo más anteriormente. Pero el problema por falta de integrantes que realmente pudieran entender el concepto fue que pues se tardó hasta el 2011, que si no hubiera salido desde el 2008 más o menos. Oye, pero digo, tú ya habías tocado en otras bandas, habías tocado en Katashana, en From Oblivion, en Manifest of Glyph, pero digo, esta es la primera banda donde empiezan a usar instrumentos prehispánicos. Sí, bueno, mira, desde que yo estaba en Katashana por ahí del 2002, yo ya tenía más o menos una idea, incluso por el nombre, porque incluso el nombre de esa banda era maya. Tenía la idea ya de más o menos fusionar el brutal con el prehispánico, pero no la tenía muy bien plantada, pues. Y los músicos con los que tocaba, pues ellos iban más al metal, al metal clásico, de nada más guitarras, bajo, batería y voz. Las otras bandas con las que estuve también lo mismo. De hecho, yo sobre la marcha y con muchísimo, muchísimo trabajo, fue que pude encontrar quien me enseñara a tocar instrumentos prehispánicos y ya una vez que aprendí a tocarlos, empezar a fusionar lo que son las percusiones de los huehuetes con una batería de brutal death metal. Eso quiere decir que una batería de Brutal Death Metal es doble pedal. Sí, es bipedal, de hecho todavía es mucho más, aparte de más veloz, tiene muchísimos más detalles en la ejecución que una batería de heavy o de thrash. De hecho, pues sí, más que nada, aparte de la afinación, por la fuerza y la velocidad a la que se toca. A ver, dijiste algo bien interesante. Aparte, por la afinación, eso quiere decir que una batería de que toca este tipo de este género es completamente diferente a otros géneros como el heavy metal en cuestión de afinación. Sí, según, bueno, hasta donde yo sabía, según mi baterista, se afina levemente, en que la afina es un poquito más bajo que la afinación normal de la batería, ¿no? Se afina un poquito más bajo de la afinación normal la batería, a una de heavy metal, por decir que necesita pues, un brillo más en la batería, con más esplendor, y esa tiene que ser un poco más oscura, más bofa, por decir una palabra. Órale, fíjate que yo no, bueno, pues a final de cuentas no soy músico, ¿no? A duras penas toco la guitarra, pero esto que me dices sí es interesante. Pues de hecho, no muchos músicos lo toman en cuenta. De hecho, son poco los bateristas, los músicos
esos detalles los toman en cuenta. Hay muchos que tienen todavía oídos de reggae y pues tocan la batería como se les dé hincha la gana, nada más con que suene, con que no suene desafinado, no pierden el ritmo. Sí. Y hay otros, como mi baterista, entre muchos otros, que sí tienen esa delicadeza de ver cada uno de los toms, la afinación que tiene, y sobre todo la gravedad, en la grabación sobre todo, y que se tiene que afinar perfectamente, y tienes que tener un muy buen oído para poder dejar los toms pues bien, de calidad aceptable, sino unas cacerolas con una T-nota ahí para de batería. Ahora, volviendo a lo de la banda, un día supongo estabas tocando y te imaginaste, estabas tocando con las otras bandas y de repente te imaginaste que estabas con tus compañeros tocando instrumentos prehispánicos. Es que cómo nace la idea, ¿eh? Porque además es un tanto hasta novedosa. Pues de hecho no fue así, tocando tanto así, te voy a decir la verdad, fue en una pulquería totalmente ebrio. Yo ya había tenido la idea, pero no se me había funcionado hasta que ese día fui a una mega danza en el Zócalo, y la intensidad que me transmitieron los huehuets fue lo que realmente dio la chispa para que naciera esta idea. Lo difícil no fue la idea, fue fusionarla, porque la mayoría de bandas, bueno, no quiero sonar presuntuoso, hay muchas veces que se hace lo prehispánico y lo brutal, se encima, se parcha o se hace por pausas, pues para que más o menos cuadren. Nosotros lo que hacemos es que desde un principio fusionamos la música prehispánica. En nuestra música no manda el metal, manda el prehispánico. Y no te creas así como que todos bien adornados de no, que es que estaba inspirado. No, la verdad estaba borracho. Y es la mejor forma en que yo compongo. Ajá. Y cuando escribo. El alcohol, lo que sea, de cada quien te hace un palototote cuando estás en esas situaciones. Sí, lo usaban los griegos, ¿no? Para... Era parte de los tiempos de los filósofos. Pero a final de cuentas, de repente me llama la atención, te inspiraste también en los huehuetls. Los huehuetls son los tambores. Sí, sí, son los tambores estos largos, ¿no? Que además tienen imágenes, los que tienen, están labrados algunos, no necesariamente lo están todos, pero digamos que son como los instrumentos que más llaman la atención porque son grandes, ¿no? Además, y siempre cuando los tocan, pues es más de uno. Sí, de hecho, sí, en el centro cuando llegan a hacer las danzas grandes, son alrededor de 30, 35 huehuets. Entonces el sonido por el eco que tiene aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, pues es impresionante. Ya te imaginarás. Entonces, sí, más que nada fueron los huehuets, la fuerza que tienen, que yo decía que esto se podía meter al, pues como el folk de Europa, se podía meter a nuestro metal nacional, pero y siendo nuestro propio folk, el problema era cómo carajos fusionarlo. Entonces ya de ahí fue cuando, después de que aprendí a tocar instrumentos prehispánicos, empecé a combinarlo con un poco de brutal, pero guiándome más o menos con las bases de la batería de Cannibal Corpse y Nile, por decirte algunos grupos. Cuando ya más o menos la entendí el concepto, porque a veces te digo, esta marihuana llegó a un punto en que a veces ni yo mismo lo entendía, le hablé a Juan Manuel, mi bataco, después de que salimos de Manifesto Glyphic, tardé como un año más o menos, dos años, en llamarle, y le platiqué la idea, le dije, ¿cómo es esta marihuana? Es así, le llamó la atención, y pues de hecho los primeros tres meses nos aventamos él y yo solos creando las bases de Nahual, porque los guitarristas así como entraban salían, nadie le entendía el concepto. Fue algo, la verdad, bastante complicado. El podernos expresar para que lo entendieran y nosotros mismos tenerlo como una base bastante firme. Incluso era lo que te iba a decir, a veces, el concepto era complejo y quizá no era tanto que lo entendieran los guitarristas que deambularon por el grupo, sino hasta ustedes mismos, ¿no? De repente, tener que aterrizar todo un concepto así de complejo, por lo que me dices, no fue tan fácil, ¿o sí? No, la neta no. No, la verdad, la primera canción nos tardamos, nada más en hacer la pura base de batería con huehuets, nos tardamos como un mes más o menos. Ahora, dime, ¿dónde aprendiste a tocar los instrumentos y qué instrumentos aprendiste a tocar? Los huehuets, el pan huehuet, caracoles, ocarinas y un poquito de flauta, pero muy poquito la flauta. Los aprendí con es mi tlatoani, se llama Omar. Él pertenece al grupo de danza de Xochimilco, de aquí de Xochimilco.
Durante mucho tiempo anduve buscando mucha gente que me quisiera enseñar, pero incluso entre los grupos prehispánicos que predican la prehispanidad, la mexicanidad, o todo el prehispánico, son muy elitistas, ¿no? Cualquiera le permiten entrar. A mí fue uno de los que tuve mala suerte y no pude entrar, lamentablemente. Después de un rato, ya sea porque no tengo así mucha de apariencia que digamos mexica, y sí son bastante elitistas en ese aspecto. Uh-huh. No me quisieron enseñar, tardé más de 2 años para poder encontrar a alguien que me pudiera enseñar a tocar un huevo, porque yo decía, no es nada más pegarle a un tambor al idiota, tiene que tener alguna fuente, algo. Y uh-huh. Sí, efectivamente, Omar me lo enseñó, me enseñó cómo tocar los huehues, e incluso me dijo qué huehues nos servirían para nosotros, porque hay dos tipos, los ceremoniales y los guerreros, y los que traemos nosotros son huehues guerreros, son labrados a mano, vaciados de un tronco de aguacate, de árbol de aguacate. ¿O en serio? Sí, tiene hasta su proceso para hacerlo, son artesanales, incluso los dos huehues que traemos, mandados a hacer. Y te digo, son los dos troncos vaciados a mano, para que agarre ese sonido tan guerrero que tenemos, tan peculiar. De hecho, lo que se escucha ahorita en el Códice 1 y en el demo. ¿Cuál es la diferencia entre un huehuetl guerrero y un ceremonial? La elaboración y el material. Por ejemplo, uno dices que es de árbol de aguacate, en este caso el guerrero. Ajá, sí, es más grande. Es casi casi un troncote con un pedazo de cuero arriba. Uh-huh. Y los ceremoniales son más tranquilos, pueden ser de cualquier otro árbol, o incluso pueden ser hechos de madera, así de tablones, nada más formando el barrilito y poniéndole su cuero arriba. Yo sé que los nombres de los huehuetls ya lo dicen, ¿no? ¿Para qué son? Pero específicamente, ¿en qué momento se tocaban cada uno? Digo, yo sé que el nombre ya lo dicen, sí. ¿Pero en qué momento y en qué forma se tocaban? ¿Sí hay registros de eso? ¿Sí, sí sabemos cómo, en qué condiciones se tocaban y cómo se tocaban? Varios de los códices que existían, incluso la forma de tocar los huehues, fueron destruidos cuando los frailes lo tomaban como anticristiano o cosa del diablo. Muchos se quemaron en la gran biblioteca de la Gran Tenochtitlan, y solamente se pasó como incluso la cultura celta, de padres a hijos, de lengua, de palabra, fue que se pasó el conocimiento. Entonces, a grandes rasgos, ya pasando siglos desde la conquista, desde mucho antes de la conquista a hoy nuestros días, el huehue es símbolo del corazón de la tierra, por eso él es el que lleva el ritmo y nunca para. Podrá parar caracoles, ocarinas, silbatos, todo lo que quieras, y hasta el pan huehue incluso. Pero el huehue, él no, es el corazón de la tierra. ¿No sabes si cuando había batallas, los huehuetles guerreros, es que de repente me imagino como los que tocaban las gaitas, ¿no? En algunas partes, en algunos países celtas, donde los guerreros iban adelante y los que iban tocando las gaitas estaban muy, muy cerca. Eso no estoy muy seguro. Eso entre los escritores se contrapuntean mucho, sobre todo por las guerras floridas, de que realmente si eran tan sanguinarias como decían, o realmente era algo simbólico, si realmente había toda la parafernalia que implantaba lo que decían de las guerras floridas, por decirte una batalla. Entonces, de la música, hasta donde yo sé, me lo platicaron varios de los amigos que tocan prehispánico, sí se tocaban este tipo de huehues, sí se tocaban en una parte de batalla, pero te recalco, no estoy totalmente seguro si realmente era para, como en Europa, que era para acelerar a los guerreros para ir a reventar el hocico, o si realmente nada más era metafóricamente. Eso sí estoy totalmente, pues, no te lo sé a ciencia cierta ese punto. Y fíjate que incluso actualmente estoy estudiando antropología social. Uh-huh. De repente, yo sé que en algún momento voy a llevar sobre culturas prehispánicas en México. Desafortunadamente no estoy en México, entonces no estudio tanto como yo quisiese.
sobre las culturas que allá crecieron, ¿no? Los olmecas, sí, los chichimecas, los tlaxcaltecas, etcétera, ¿no? Son bastantes, son muchos. Sí, claro. Pero yo creo que una de las dudas que siempre me ha saltado es que hoy en día, por ejemplo, vemos a muchos danzantes, ven a gente que trata de recrear lo que en la antigüedad se hacía, ¿no? O las costumbres que se tenían. Pero mucha de la evidencia, como tú lo dices, muchos de los códices en Amate y en otros materiales, pues bueno, especialmente Amate, fueron destruidos. Además de que muchas de las costumbres fueron modificadas por la llegada de la religión cristiana católica. Y además, digamos, la tradición oral, que es el cuando se transmite el conocimiento de boca en boca, pues se va distorsionando con el tiempo. ¿Tú crees que hoy en día, en verdad, sí tengamos una recreación? Y digo, no, ahí yo no estoy tocando la banda, porque yo entiendo que la banda es un concepto completamente diferente, pero estoy también en algo en lo que estás inmerso, ¿no? Que tiene que ver sobre culturas prehispánicas. ¿Tú crees, de hecho, va de la mano, ¿eh? ¿Tú crees que hoy en día en verdad tengamos o en verdad estemos rescatando lo que en la antigüedad se tenía como tradiciones? O lo estamos, perdón, o lo estamos adaptando a al cómo nosotros nos gustaría que fuera. Más bien, te lo voy a poner este punto. ¿Ha llegado alguna vez nuestra cultura en algún punto de la historia que se ha vuelto la mayor ramera de todas las culturas? Porque todo el extranjero que llega le impresiona, se la coge y le deja un recuerdo. Entonces, ya ahorita digamos que muy poca gente realmente todavía conserva algunas tradiciones que podríamos decir que son propias de nosotros realmente. Una de ellas que sí es, no es tal cual Día de Muertos o Todos los Santos y los Fieles Difuntos, era el Día del Mictlán, de hecho el culto a la muerte, no a la Santa Muerte ni a la Muerte Negra, no. El culto a la muerte, ese sí culto sí es viejísimo, es de la época de los mexicas. Ese sí, de ahí pues realmente yo la tradición es solamente la gente que sigue la mexicanidad, que todavía conoce lo que son los códices, bueno, los pocos que se salvaron, y algunos que todavía tienen el privilegio de todavía tener, de descender de verdaderos guerreros mexicas, o no guerreros, simple y sencillamente mexicas, auténticos, son los que todavía traen los conocimientos, pero como te repito, a nosotros y a ellos mismos luego cierran el conocimiento y no cualquiera se lo comparten. Y ahí te va, dentro de lo de Nahual Negro tiene mucho que ver este interés social para nosotros en lo que es nuestras letras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Nahual Negro muestra, todas las demás bandas muestran la parte bonita, las flores, el cielo, los cánticos, todo lo que era la poesía del viejo de la vieja México Tenochtitlán. Eso está bien, nosotros no lo criticamos. Pero lo que Nahual Negro muestra es lo que la parte fea, la cara que nadie quiere ver del México de actual y que siempre está ahí presente. ¿Por qué lo hacemos? Porque hasta el momento en que realmente aceptemos lo que es nuestro presente, las que llaman las gatitas, las marías, los paisanitos, todos esos pinches ademanes despectivos que le ponen a toda la gente que viene de provincia a ganarse un centavo creyendo que va a estar algo mejor, hasta que quitemos esos pinches ademanes estúpidos, hasta ese momento ya realmente nos daremos cuenta de que este es nuestro legado, nuestro pasado. Y ya cuando empecemos a interesarnos, creo que habrá más gente que se dedicará a estudiar y a preguntarse, oiga, realmente, como la pregunta que tú me hiciste, ¿realmente eso será lo que nosotros teníamos o había algo más? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, eso es lo que Nahual Negro, para grandes rasgos, lo que manejamos desde las letras hasta nuestra temática. La mayoría de las bandas aquí en México, hay muchas bandas muy muy buenas, la mayoría narran lo que son las historias de lo que son la filosofía, historias, todo eso del viejo Anáhuac, por decir, del Anáhuac. Y está bien, o sea, nosotros nos oponemos porque es una forma de abrir los ojos a toda la gente, pero lo que Nahual Negro hace es ver la cara, lo que a todo el mundo incomoda, que nadie quiere ver, que es desde un niño zapoteca que está en dialecto, te pide una moneda, tú no sabes ni qué carajo te está diciendo, pero él está en un crucero pidiendo una moneda, una María, como le dicen, pidiendo limosna, dándole de amamantar a uno de sus
cinco o seis chamaquitos que siempre traen. Voy a decir, perdón, familias grandes. Voy a decir a qué te refieres con María, porque hay gente que nos está escuchando y es de España, de El Salvador o Colombia. Las Marías son las indígenas, las mujeres indígenas, así les dicen en México. Despectivamente. Uh-huh. Entonces, te encuentras una indígena que está amamantando a sus niños, y eso ya es molesto, así como que, ay, mugre, o sea, peste. O sea, el día que los pinches mexicanos dejemos de pudrir a los mexicanos, ya esto ya realmente empezará a tener un poco de sentido. Fuera de eso, todavía hasta la fecha viene cualquier europeo o gringo y las mujeres, pues, sino también los hombres, ya le quieren dar el culo, literal. Decía Diana Uribe, ella es una historiadora colombiana, en una forma un tanto, pues, chistosa, a mí se me hizo, y yo no había parado en esta reflexión que hizo esta maestra. Decía que en México se enorgullece del pasado indígena, pero se avergüenza de los indígenas actuales. Exacto. No. Eso es muy cierto. Sí, incluso esa cita la vi en Facebook, incluso. Y sí, es muy afectada. Sí, y bueno, a mí, yo te digo, yo no había reparado en esa parte, pero la verdad es que cuando la masticas, dices, bueno, sí, o sea, hay un pasado que es glorioso, hay un pasado donde en México teníamos imperios, ¿no? Eran dos principalmente, el maya. Donde México los mexicanos eran señores, no esclavos. Sí, ¿no? Y bueno, aparte de estos imperios había sociedades muy bien organizadas, ¿no? Digo, todos de repente nos detenemos con los aztecas, pero ya antes, con los olmecas, ya había infraestructura que en Europa no existía. De hecho, hay muchas que todavía siguen firme, pero muy en la clandestinidad, y eso está muy bien. Y una de ellas te puedo decir que es lo que ahorita, bueno, estamos trabajando en un nuevo material y estamos tratando esos temas, que es en el norte. Por ejemplo, los Rarámuri, los Seris, son clanes que hasta la fecha, ellos sí, para que veas, se detuvo el tiempo con ellos, siguen sus costumbres sin perder la modernidad de hoy día. Y sin embargo, ellos todavía siguen en el clandestino, todavía siguen con sus costumbres completas. Incluso todavía puedes ir a Isla Tiburón, no recuerdo bien si es septiembre o octubre, a la fiesta de la fiesta de la tortuga, ahí en Isla Tiburón, que es una fiesta de los seres. Oye. De aquel lado de Baja California Norte. Pero ¿sabes qué está pasando y qué ha pasado y qué pasó durante mucho tiempo? Digo, parte de la historia, es que los mestizos enviciaron a muchos de los indígenas para poderlos controlar. Digo, hoy los Rarámuris o los Tarahumaras, como muchos lo conocen, padecen de alcoholismo, que ya como una enfermedad. Sí. Y antes, digamos, para que, por ejemplo, todos los grupos indígenas que se establecieron en el Valle de México, ¿no? Se hablese de los aztecas, por ejemplo. Había una edad y control para beber alcohol. Todavía la hay. De hecho, bueno, es que más bien, o sea, como incluso sus propios cantos peyoteros que ellos tienen. O sea, lo que es peyote, tabaco y mezcal son tres de las cosas que siempre ellos, incluso las adoran. Y eso siempre ha quedado desde que, en donde estuve platicando con un amigo que es de allá, eso siempre ha sido desde sus abuelos, sus tatarabuelos. Y en un tiempo sí lo utilizaron como forma de manipulación. Incluso eso lo hicieron en Chiapas, por eso las comunidades chiapanecas regresaron en algunas al matriarcado y prohibieron el alcohol. Solamente pueden ir al alcohol cuando van los hombres a las ciudades grandes. Pero fuera de eso, en sus comunidades tienen prohibidísimo el alcohol. Yo lo vi en las comunidades tzetzales de los altos de Ocosingo, cuando me subí a la montaña de Ocosingo. Exactamente esa parte, ¿no? Había letreros que ellos mismos hacían. Y justamente lo que tú estás diciendo, pero por ejemplo con los Rarámuris, hoy en día es un problema muy fuerte. El alcoholismo. Bueno, eso dependiendo también, porque sí es una forma de manipulación, quieras o no.
Sí, por supuesto. Y bueno, y regresando a tu formación como músico, ¿cuál es usualmente el perfil que es lo que buscan los que tocan instrumentos prehispánicos, ¿no? Y que de repente, pues a ti no te habían considerado, quizá por no tener ese perfil, pero en sí, ¿cuál es el perfil que tienen como el común denominador de todos los que están tocando los instrumentos prehispánicos? El común denominador de todos los que estamos tocando, los seis nahuales, que de hecho, bueno, estaban diciendo que iba a dar un sexto porque íbamos a meter otro instrumento. No, ¿sabes qué? Más bien me refería a los que estaban, digo, ustedes tienen un común denominador y ahorita lo vamos a platicar, más que nada para que te acepten y enseñar, para que como alumno de instrumentos prehispánicos dentro de los grupos danzantes. Bueno, para empezar, tienes que ver que realmente no seas mestizo. Porque sí hay cierta discriminación. Y punto número dos, tienes que empezar desde abajo y bailando. Y yo la verdad soy un perfecto idiota para bailar. Yo nada más quería la música. Yo no quería danzar. El perfil de ellos es que te veas más o menos si no te das mestizo y empieces danzando. Este es el registro que tienen para que te enseñen música prehispánica aquí. Y casi en todos los grupos prehispánicos, todos piden lo mismo. Excepto este amigo que me ayudó porque él me dijo, dice, no, es que eso está mal. Y él fue el que me abrió las puertas, está mal, y empezó a mostrar todo lo que manejo del huevo. Todavía hasta la fecha de vez en cuando lo veo y todavía me da dos, tres clasecillas, pero ya como antes me las daba, no, ya no. ¿Qué fue lo que él vio como malo? Es decir, que él dijo, bueno, pues eso está mal, la dinámica que están usando los otros músicos. ¿Por qué lo veía mal él? Desde su perspectiva. ¿Lo ¿Cómo, platicaste? cómo, cómo, cómo? Desde la perspectiva de tu maestro, ¿qué era lo que veía mal en los otros que discriminaban, pues? O sea, ¿veía mal la discriminación o veía mal la mecánica que estaban usando a la hora de enseñar? No, la discriminación, eso era una. Y la otra era de que ellos mismos están contradiciéndose porque el legado que ellos tienen es nunca negar el conocimiento, siempre compartirlo. Eso es lo que mi tratado que me enseñó fue lo que me dijo. Eso está mal, el conocimiento tiene que traspasar, no se lo tienen que guardar. ¿Has notado muchas diferencias, digamos, entre los grupos indígenas que viven en el centro de México a los que viven en el norte o los que viven en el sur? Sí, los de aquí no nos quieren y los de provincia son amables, pero son muy desconfiados de nosotros. La verdad, y nosotros hemos viajado mucho en provincia. Pero eso es más digamos, por un recelo de conocimientos prehispánicos o más que nada porque, pues a veces como uno va de ciudad, hay una cierta soberbia. Lo voy a ser honesto y con todas sus palabras, porque aquí en el DF tratan a la gente del pueblo muy, muy mal. Los tratan de pendejos y piensan que se pueden aprovechar de ellos. Por eso cuando un chilango, uno del DF va a alguna provincia o algo, toda la gente lo trata bien porque esa es la naturaleza de ellos, pero están con recelo. Y aquí en el DF son desconfiados tomando poder y no es porque ellos sean así, ellos de toda esa gente es buena. El problema es que nosotros somos unos hijos de la chingada, los de aquí, y se andan cuidando de que no se los vayan a joder aquí en el DF. Es lo que te digo, mexicanos cuidándose de mexicanos y mexicanos odiando a mexicanos. Ahora volviendo a la banda, ¿cuál es el perfil de los integrantes de Nahual Negro? Actualmente los seis integrantes, ¿cuál es ahora sí, el común denominador? El común denominador de los seis, pues creo que el principal es la cerveza. Sí, porque si no hay cerveza no hay ensayo. Ya el segundo, pues de que todos tenemos realmente la iniciativa que tenemos cada día que entendimos el concepto, porque es algo muy curioso que se hizo, porque trabajan los guitarristas con el bataco y los tres instrumentistas trabajamos juntos y ya una vez que nos organizamos se empieza a fusionar las ideas. De hecho, de una sola idea que alguien traiga es como empezamos a hacer las canciones. Pero el común denominador sería pues el hambre que tenemos de triunfar y lo briagos que somos, podría decirse.
Pues bueno, ¿sabes qué? Voy a poner algo de la música de ustedes, por supuesto, para que la gente escuche lo que están haciendo. Me voy con dos canciones, me voy con la de Hijos de México, que esa viene en el demo del 2012, y con la canción de Nahuales. Esto es una producción de Nahual Negro, de la producción Códice 1 del 2013. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Oh,
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoay, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Oh!
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchas gracias. Nos pueden descargar también en nuestro sitio, ya lo hemos recuperado, lacloacainternacional.com, es decir, http://lacloacainternacional.com, es nuestro sitio. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM en Radiópolis, Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. A todas estas estaciones de frecuencia modulada y amplitud modulada, muchísimas gracias por estar retransmitiendo este programa, por creer en un género en el que la verdad pocos creen, y me refiero a un género musical como es el metal. Muchísimas gracias, y además por la difusión. Creo que es uno de los programas más retransmitidos en este género. Y para las personas que nos estén sintonizando, estoy platicando con los integrantes de una banda que tocan muy buen brutal death metal. Pero además, sus canciones, sus letras y sus instrumentos, sus letras son en náhuatl. Y los instrumentos usan instrumentos prehispánicos. Con una fusión, ustedes ya escucharon ahorita dos canciones, con una fusión demasiado interesante. Muchísimas gracias también a mi equipo técnico, Mike Ove como ingeniero de audio y Daniel Power Morales en controles. Yo soy Ulises Osaeta, este es el programa de La Cloaca Internacional, y tengo en teléfonos al baterista de la banda Nahual Negro. Él es Juan Mestli. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, un saludo también a todo tu auditorio. ¿Qué significa Metzli? Así que es mi apellido, así que al español sería Luna, pero pues me agradó el cómo se pronuncia, ¿no? Pero es decir, ¿ese es tu apellido o lo modificaste y lo cambiaste al náhuatl? No, lo cambié al náhuatl simplemente. ¡Órale! Pero realmente soy Juan Manuel Luna. Pero suena bien, ¿no? Además. Sí, exactamente. Como que tiene algo esa palabra así que me identificó. ¿Tú también fuiste uno de los iniciadores? Exactamente. Ya después de que Trasgo se le ocurrió la idea, pues, llegó la llamada, ¿no? Y me plantea todo. De hecho, yo también tenía años atrás la intención de hacer algo parecido, pero por lo mismo de que no hay mucha gente metida 100% en esto. Pero ya planteando bien una buena base que él traía, pues nos aventamos. Y sí le sufrimos al principio, pero mira, afortunadamente ya grabamos un demo, ya grabamos un disco y hemos estado tocando bastante, afortunadamente. Nahual Negro. Nahual es un nombre que denota poder. El nombre de chamanes que tienen el poder de transformarse en animales. ¿Estoy bien? Sí, una de tantas versiones, porque sabemos muy bien que nuestra cultura pues la platicaron los españoles, ¿no? En libros, y uno lo va aprendiendo en el transcurso de la niñez, secundaria, todo eso. Pero pues, si te metes un poquito más a fondo, encuentras otras versiones, a veces un poco más ricas, otras un poco exageradas, ¿no? Al menos en lo personal, me gusta esa idea de lo sombrío, de hombres transformándose en animales, todo eso. Yo lo llevo un poquito más a lo espiritual, el pensar que cada uno de nosotros tenemos un animal interior y estamos aquí para descubrir cuál es, para tratar de hacer uno, ¿no? De esa parte que olvidamos a veces por la cotidianidad de la vida, ¿no? Desde que el trabajo, que la familia, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo sí en lo personal me meto mucho en ese asunto un poquito más espiritual. Cuando dentro de los, para los guirárricas, a veces, bueno, los huicholes, dentro del mundo huichol o guirárrica, me cuesta a veces trabajo, guirárrica, he estado con ellos, he ido al desierto de Wirikuta, a las zonas, a la planicie de Wirikuta.
he hecho mi viaje. Y de repente, para poder encontrar tu ser interno, digo, es un viaje de ayuno, es un viaje de purificar el cuerpo. Esto no es New Age, ¿eh? Esto aclaro para las personas. De hecho, las enseñanzas de Don Juan, ahí es una de las pruebas de todo esto que me comentas. Y bueno, haces tu viaje, comes una serie de plantas, además te estás alimentando porque no te vas a llevar atunes, no hay restaurantes, todo no. Tu agua y tu comida la consigues de los cactus o de algunas plantas o animales que vas encontrando en el camino. Y así es como encuentras, digamos, una parte interior. En el caso de la cultura, bueno, pues azteca, de la cultura de los nahuas, en lo que es en el centro de México, en el Valle de México, ¿cómo descubres tu nahual? ¿Tú sabes? Mira, por lo general, cuando hablan de cultura prehispánica, inmediatamente piensan aztecas, mexicas. Cuando realmente los inicios de toda esa espiritualidad son con los toltecas. Entonces, los toltecas tienen toda esa filosofía de cómo llegar a encontrarte, de cómo renovar tu espíritu en ciertos tiempos, y no como el extremismo que le hicieron las aztecas, ¿no? De que tenía que hacer rituales de sangre y las guerras floridas, etcétera. En lo personal, pues, al menos he descubierto que la mejor manera es no ver lo que te rodea, sino irte a tu interior, descubrirte a ti mismo. Y pues, obviamente necesitas una guía. Yo, a futuro, pues sí planeo hacer algo así, de irme a perder, a reencontrarme con la naturaleza, si se podría llamar así, y explorar más estos asuntos que, pues, toda la vida me han llamado la atención, pero así ya tenerlos ya más a flor de piel, pues hasta ahorita ya con la banda, que afortunadamente somos 6 personas que sí han encontrado un punto ya de equilibrio en lo que queremos y en lo que estamos pensando y en lo que queremos mostrar. Pero pues así que la vida poco a poco te va enseñando, ¿no?, el caminito, y ya nada más es uno de que decida por dónde quiere ir, y al final pues no sabemos si lo vamos a encontrar o vamos a quedar en el camino, pero al menos lo experimentamos, ¿no? Sí, día a día. Yo creo que es una parte importante el poder hacer tu viaje, poder ver a la montaña respirar. Sí, exacto. Pero conforme vas haciendo todo esto, vas teniendo un choque de culturas, un choque de cosmovisiones. Sí. ¿Tú cuál es tu choque? ¿Cuál es lo que más te conflictúa? Porque estás metido en esto. Ajá. Y va a haber momentos en que la gente gire hacia el lado derecho y a ti ya te va a conflictuar, pues, el poderle doblar o girar hacia el lado derecho. Y tú dices, pues justamente así pasó cuando empecé a leer culturas prehispánicas, bueno, culturas madres, entonces, te dan una visión que pues estás acostumbrado a ver, ¿no? Sales a la calle y pues, escenas que pasan diario, ¿no? Pero ya el clavarte, el estar ahí buscando autores diversos de aquí que han escrito y los comentarios de gente de provincia, porque afortunadamente cada cierto tiempo sigue salgo a provincia y comparto mucho con la gente que pues lo vive a diario, ¿no? No como aquí, que en la ciudad es un poco más difícil. Pero ¿cómo explicarte? Es que es complejo, es bien complejo, ¿eh? Complejo. La primera impresión que me llevé fue de que, ay, demonios, o sea, todos estamos al revés. Fue lo primero que se me ocurrió cuando empecé a descubrir más de que realmente lo que podría ser ese estilo de vida, que pues lamentablemente sí se perdió, y había mucha, mucha filosofía, mucha ciencia de dónde rasparle, ¿no? Sí. Pero pues, yo soy de la idea de que mientras uno esté tranquilo con lo que crea y lo que sienta y lo quiera mostrar, así que uno está más seguro, más tranquilo, ¿no? Y el que lo quiera tomar,
pues bienvenido, ¿no? Y la banda es parte de eso. Mostramos una parte que pues no quieren ver, que es un poco más decadente el asunto de lo que creen, de que nada más el tan solo hecho de ver una zona arqueológica ya se pasman y dicen, ah, qué maravilla, no sé qué, pero pues sales al mundo real y pues lo primero que haces es, no sé, mirar con desprecio a la pobre gente que anda vendiendo, no sé. Fíjate que, bueno, otra cosa quizá una un poco anecdótica, yo crecí en una zona, en una comunidad de predominancia tlahuica, estos quieren decir que del estado de Morelos, y cuando estaba chavito, cuando estaba niño, pues se iba la luz muy frecuentemente, ¿no? Y las historias, por ejemplo, de la cocuana, cuando se... No sé si la cocuana es un ave pequeña, es un búho chiquito. Okay. Y se paraba arriba de tu árbol y empezaba a hacerle... Había un sonido muy peculiar que decía, cual, así, y pues la gente le daba miedo, ¿no? Porque cuando se paraba esta ave arriba de tu casa es que alguien iba a morir. También sí, las creencias que tienen los mitos. Las creencias y mitos. Y de repente te encontrabas a un cerdo, un marrano inmenso. Ajá. Y tú le veías los ojos rojos, a lo mejor no los tenía, pero decías, esto es un nahual. Y le corrías, ajá, ¿no? O marcabas con cruces de sal las calles para que esa marrana no volviera a aparecer. Digo, además los cerdos suelen ser agresivos, y si se te aventaba un cerdo inmenso de color negro, pues, ajá, ya era obvio que esto era un nahual que te estaba atacando. Las serpientes que mataban a los niños y se metían en ellos por la boca, sí, para que cuando las madres los amamantaran, la serpiente fuera la que absorbiera la leche. Todas estas historias, ¿también son parte de Nahual Negro? Una parte. No es que quisiera decir que queremos aprovecharlos, pero también tratamos de retomar ya, sobre todo en las nuevas canciones, ajá, que ya estamos componiendo, que pues sí se tome un poquito de eso, de los mitos y el miedo a lo desconocido, ¿no? Ahora sí que cada pueblito, cada tribu tiene ahí su folclore y sus mitos, todo. Y me recuerda mucho que, bueno, al menos mis papás son de Guanajuato, y me viene mucho el recuerdo de eso de cuando era niño. Y que mis tíos siempre, cuando venían en su plan ebrio, ya ahí a mitad de la carretera, en medio de la nada, igual platicaban eso de que los bultos, o las bolas de fuego, las llamadas brujas, o los aluches, que en determinadas zonas ya no uno podía cruzar. Y pues, todo eso sirve para Nahual Negro, porque realmente lo que queremos mostrar es no solo el esplendor de la cultura, sino también el lado oscuro, lo tenebroso, lo que mucha gente pues ignora, pero pues nosotros, en la necesidad de componerlo, de tocarlo, pues lo incluimos, o sea, lo tenemos... más que de ahí tomar también parte para enriquecer esos mitos. ¿Tienen planificado empezar a hacer, le voy a poner un nombre, un adjetivo, digamos, ciertos, sí, retiros espirituales? Y me refiero a esto, a más que nada, a visitar poblados y nutrirse de esos poblados y sentarse y escuchar a los ancianos. Por ejemplo, no sé, ir un día a Morelos, a Xochocotla, y escuchar, sí, al señor Hacha, ¿no? Que es uno de los, ajá, de los indígenas, de los que tienen el bastón de mando en aquella comunidad, y escuchar, sí, todas sus historias. ¿Está dentro de sus planes? ¿Lo están, sí, haciendo? Claro que sí. Yo soy muy fanático de meterme ahí con la gente mayor, ya la que vivía en esos tiempos donde pues no había ni luz, ni televisión, ni nada, y empiezan los relatos de los cristeros, la revolución incluso, y sí, al menos yo soy muy fanático para eso, y al menos en cada viaje sí trato de empaparme mucho de esas ideas que luego platican, uh-huh, y pues sí, pasarte en esto, a veces ya la ciudad es tan hostigante y ya te crea ahí muy mal humor,
que pues el salirte y despejarte y andar por el campo y platicar ya con otro tipo de gente que no está tan presionada como en una ciudad, pues, sí, te enriqueces, ¿no? Y es aprender un cosas que tú dices, ay, jamás hubiera querido que le pasara a tal persona o pasara esto, no, otra, no sé. Sí, la idea es enriquecerse lo que más que se pueda, ¿no? Para estar al día, podríamos decirlo así. Fíjate que uno de los choques culturales que uno tiene es el tiempo. Es decir, por ejemplo, los que vivimos en ciudad, tú sabes que a las 6, 5 de la mañana te levantas, a las 7 ya estás en el trabajo, a las 8. Sí. Sin embargo, en las comunidades indígenas el tiempo no pasa. Sí, y mira que en las veces que hemos ido a tocar, ya vamos de regreso a la ciudad, vamos tan felices, tan contentos de estar ahí, y convivir con la gente y todo. Regresamos y nada más empezamos a vislumbrar las luces a lo lejos, y dices, ay no, la triste realidad, ¿no? Que otra vez la cotidianidad de irte a trabajar los lunes, todo desvelado, mil y un broncas en tu chamba, y regresas y la cara de, bueno, al menos yo no soy casado, pero la cara de la esposa dice que, a ver, el gasto y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutas cuando vas a las comunidades? Ajá, ¿qué? sí, es otra cosa, y es eso, detenerte en el tiempo, ¿no? Y disfrutarlo, no andar ahí presionado de que, ay, no, ya vamos para acá, ay, no, ahí sí. Si uno no disfruta del tiempo, de estar tranquilo y disfrutar el paisaje de la gente, simplemente no sé qué haría ya. Fíjate, y te preguntaba, ¿qué es la parte que disfrutas? Y te voy a poner un ejemplo. Lo primero que busco cuando llego a una comunidad es pan. O sea, me voy a buscar una panadería con hornos de leña y me compro mis 2-3 panes y me los como ahí. ¿Tú qué disfrutas? Yo primero, el aire que respiro. Te vienen mil y un olores cuando das el primer aire puro, atole a lo lejos, tamales, no sé, la comida, ¿no? Y pues, ¿por qué no decir también mujeres, ¿no? También el aroma de una mujer, mixteca o zapoteca, pues, otra cosa. hay tantas cosas, ¿no? Pero sí, también depende de cada uno, ¿no? Qué tan perceptivo es para lo que le rodea. Uh-huh. Otros nada más simplemente van y, ¿sabes qué? Vamos a la telería y pues, nos echamos a la tele y ya tantan y nos movemos, ¿no? Y hay otros que no, que dicen, mira, esto es lo que se come aquí, o esto es lo que disfrutan ver, o este tipo de mujeres vaya aquí, o sea, es un mundo. ¿Has probado? Tan solo meterte al que todos consideran un clásico pueblito bicicletero, pues le encuentras muchas cosas. Simplemente tener un poco de percepción, ¿no? ¿Has probado, por ejemplo, los jumiles? De Taxco, o a lo mejor sabías que, por ejemplo, en Xochocotla, algunos de los moles, pocas personas lo hacen, y la verdad es que cuando lo hacen, lo sabe riquísimo. Hay algo que se llama, no recuerdo bien si se llama turón, es una rata, es rata de campo, pues. ¿Te atreverías a comerlo? Sí, ya hace tiempo que ya no se da tanto en la búsqueda de ese animalito, pero sí. Sí, yo sí recuerdo haber visto a mi abuelo que traía todo eso. E incluso unos vegetales que se llaman biznagas. Uh-huh. Tienen unas piñitas en medio. Uh-huh. Y allá le llaman borrachas. Y se comen así, simplemente se quitan, se quitan los ahí, pelitos, todo eso, y va para adentro. En otras ocasiones llegaba a traer grillos o chapulines. Ciertos roedores que la verdad no recuerdo muy bien el nombre. Uh-huh. Incluso en las fiestas que se hacían ahí de pueblo, los dulces tradicionales, las charamuscas, que son mucho de Guanajuato, había unos como terrones que eran blancos, que decía, pues esto es yeso, pero lo mordías y te sabía algo extraño, rico. Pero la verdad, ahí sí desconocía si tenía valores nutritivos o no, pero pues la gente lo consumía mucho. Claro. Había bastante folclore, pero pues últimamente ya con eso de las transnacionales, pues ya es más fácil encontrar una Coca-Cola que encontrar una oblea o un buen atole. O sea, sí es complicado.
Es bastante. Sí, por supuesto. O pulque. Sí, exactamente. El tradicional pulque, porque en cada estado sí sabe diferente el pulque, ¿no? No es lo mismo el pulque de Tlaxcala que el del Estado de México, que el de Hidalgo. O sea, sí. Qué riqueza gastronómica la hay. O fíjate que el tequila de Jalisco o el mezcal de Oaxaca, que pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Tenía que un buen mezcal con agua de guayaba, ¡uy! No, yo nunca he probado así. Solo lo acostumbro también. Pero sí se acostumbra como el mezcal con agua de guayaba. ¿Se lo pones al agua de guayaba, el mezcal? No, viceversa. Primero es tu mezcal y ahí lo vas midiendo con tu agua de guayaba. ¡Ah, caray! Bueno, al gusto. Digo, ¿le doy un trago al mezcal y un trago al agua de guayaba? Sí, no, lo mezclas. O sea, si te vas así a la de yo ya sé esto, llegas, te echas tu trago de mezcal libre, ajá, y ahí sin problemas. Pero si vas iniciando, agarras tu mezcal, medio vaso, lo vas mezclando un poquito con agua de guayaba y al gusto, que no te quede ni tan ligero ni tan fuerte. Y mira, tienes para pasarla bien un buen rato, aunque pues la familia lo acostumbraba mucho, ajá, para remedio casero, sirve mucho para aliviarte los dolores de estómago, de vísceras. Fíjate que ese es otro tema, ¿no? Lo que es las medicinas. Sí, cada cosa, al menos aquí muchas herbolarias yo sí tengo, sobre todo para dolores estomacales, que es de lo que personalmente yo sufro mucho. Pero sí, acostumbramos también mucho meternos al herbolaria y no ser tan químicos, ¿no? Con la clásica aspirina y todo eso. Fíjate que en México se ha investigado, no como se debiera de investigar, sobre las culturas prehispánicas, y te voy a poner un ejemplo. Xochicalco, en el estado de Morelos, es una de las zonas arqueológicas muy importantes. Sí. Sin embargo, entiendo que desde el 90 y antes, o sea, ya tiene más de 10 años que no sé. Entiendo que es desde el 94. Tendría que ver los datos bien, pero yo me quedé con la boca abierta de saber que al menos ya tiene más de 10 años que no se hacen excavaciones de investigación. Es decir, las zonas arqueológicas se está manteniendo, pero no hay investigación. ¿Y estás de acuerdo que lo que antes era historia, hoy conforme con las nuevas tecnologías y con las nuevas generaciones de arqueólogos, ajá, pues se van descubriendo nuevas cosas? Sin embargo, en México no existe la capacidad para poder mantener muchas de las zonas arqueológicas, no solo rescatarlas, sino mantenerlas y seguir excavando, sobre todo lo que comentas, ¿no? Porque muchas de las zonas arqueológicas, al menos hace poquito tuve la suerte de ir al Tajín, uh-huh, y nos comentaban que pues no era ni el 20% de lo que habían excavado. O sea, hay tantas cosas en ese cerro que sacar, y pues sí, como que pues, solo están esperando que llegue un extranjero, mueva las manitas, nos ponga a trabajar, y solo así sirve esto. Debería de ser diferente, ¿no? Al revés, por parte del gobierno, que se pongan las pilas y rescatar todo eso, ¿no? Que pues, es conocimiento para nosotros y que nos debe de servir para cambiar esto, porque con eso ya no estamos saliendo muy, muy dependientes de Estados Unidos o de los europeos, y que todos quieren ver así las calles como si estuviéramos en París y todo eso, cuando pues realmente no, tenemos que buscar una identidad. Y yo siento que con el conocimiento y con el que estén descubriendo cosas, y que investigadores mexicanos se pongan las pilas y empiecen también ahí a aportar, pues creo que, estoy idealizando mucho, pero pues, creo que este país sería un poquito más diferente. Fíjate que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no tiene presupuesto, y te voy a, tiene presupuesto el gobierno para otras cosas, pero para rescatarlos, no. Y a veces conviene que muchos de los vestigios permanezcan enterrados para que no se descompongan, y te voy a poner un ejemplo. En Puente de Ixtla, Morelos, al sur de Cuernavaca, que es la capital, que es la zona oriente de Morelos, encontraron hace varios años una pirámide
Entonces decidieron rescatarla. Llegó un antropólogo o antropóloga del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el gobierno del municipio en aquella época mandó a una cuadrilla, es decir, a un grupo de trabajadores del municipio para que con pico y pala hicieran las excavaciones. Y cuando empezó la reconstrucción, lo empezaron a hacer con cemento, yo creo que cemento tolteca o cemento tláhuac, que era lo único que tiene de indígena. Cuando el cemento, entiendo que es una mezcla de baba de nopal, de un tipo de cal especial, es muy complejo. Digo, yo no estudio antropología en México, ¿no? Pero, y apenas estoy en primer semestre. Pero, y eso hicieron. Entonces, tú puedes, hoy en día puedes ver ahí la obra detenida, cuando llueve se acumula el agua, pero además, toda la roca que sacaron de ahí la amontonaron, es decir, así como que, pues bueno, estas rocas ya no nos sirven, están estorbando, y pues ¿dónde las ponemos? Pues pónganlas todas en la esquina. Ay, no puede ser. No, y eso es solamente uno de los muchos casos. Tú puedes viajar a cualquier... Nada más hay que tener un ojo agudo y puedes encontrar vestigios que están en plena decadencia, ¿no? Tan solo aquí, que pues el Cerro de la Estrella ya lo ha consumido la ciudad, y hay tantas historias de gente que pues simplemente caminando encuentra así pequeños ídolos, y artesanía y todo eso, y vas a sus casas y ahí las tienen, ahí montaditas, nadie las pela, simplemente, y a veces ignoran de qué se trata. Sí. Y... Sí, así que miles de casos podríamos decir, y sí, no solo en esta área del Anáhuac, ¿no? Incluso siento que hasta en Yucatán, en Chiapas, todo eso, uff. Y eso, si se dedicaran al 100%, creo que, cosas se encontraría, ¿no? Y eso sin comentar que, por supuesto, muchas iglesias, incluyendo la Catedral de la Ciudad de México, fueron construidas sobre pirámides. Uy, mi ese es mi peor dilema, así, ¿no? Se me hace insoportable esa idea de que sobre pirámides construir unas muchas iglesias. Pues, respeto mucho también a los que comparten la idea del catolicismo, cristianismo. En lo personal sí, se me hace muy, muy odioso ese tema, ¿no? Sobre todo que por ejemplo en Cholula muestran una parte hermosa de los cimientos de la pirámide y todo, y conforme vas avanzando hacia arriba ves esa iglesia que dices, ¿qué demonios tiene que hacer allá arriba, no? Pero digo, fue parte de la estrategia del dominio español, ¿no? Claro. Y lo peor de todo, ¿no? Destruyeron la pirámide para construir su iglesia. Eso sí, una forma más descarada, ¿no? Claro. O como en Cuernavaca, que hace poquito ya me enteré realmente cómo fue la historia de Cuernavaca. Ajá. Y si no estuviera poblada y hubieran conservado esa zona, créeme que ahí tendrían también un centro ceremonial precioso. Platícanosla. A grandes rasgos. No recuerdo bien las palabras, son medio olvidadizo, a veces necesito tener así mi acordeoncito. Ajá. Pero realmente cuando ya había caído Tenochtitlan, pues se expanden los... Tlahuicas. Los españoles a conquistar a los siguientes pueblos, todo eso. Hacer la transición, como le llaman, y recuerdo muy bien haber leído que el siguiente punto también a conquistar fue el estado de Morelos, sobre todo donde está el área de Cuernavaca, que antes tenía otro nombre, que te digo, ahorita no recuerdo muy bien, pero era un centro, una ciudad tributaria de los mexicas, y en belleza se comparaba mucho a la arquitectura que pues podría tener Oaxaca o Chiapas o Yucatán. Entonces, sí. Cortés quería de un inicio hacer ahí la capital. Había pensado también que era en los alrededores de Toluca e incluso en Coyoacán, pero pues le inspiró mucho la idea de ir a esa zona de Cuernavaca, que pues ya al ver que pues habían conquistado ahí a la pobre gente, pues así
en la zona donde religiosa, mandó tirar esa pirámide y ahí construyó el mugroso castillo de Cortés. No sé si como que... Sí, en vez de disfrutar la lectura dices... Hecho, si tú visitas... esa zona podrás darte cuenta que en el Palacio de Cortés, justamente en la parte de abajo, está sobre cimientos de lo que era una pirámide, ¿no? Sí, exactamente. La usó, simplemente la quitó y usó la base para plantar ahí su palacio. Sí. Y pues, sí, a veces ya dices, bueno, disfrutas una lectura y todo, pero en ese momento así como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Que ya haya llegado y en esa forma pisotear todo lo que la gente ya tenía hecho, ¿no? Así que la invasión que hubo aquí sí se me hace por demás genocida. Así que venir y reclamar algo que pues ni era de ellos, que ya tenía un dueño y había reglas y había armonía. Yo siento que había mucha armonía en independiente de que fueran tributarios de un imperio. Uh-huh. Pero la riqueza cultural, me gusta mucho leer los libros de Rius, y gracias a él yo como que me reeduqué saliendo de la secundaria, y traté de conseguir todos los libros posibles de Rius, uh-huh. Y hay un libro en especial que se llama 500 años fregados pero cristianos, y en la forma en que te da a entender la riqueza cultural que tenemos y que está ahí enterrada, y que la gente alrededor pues, trató de conservar, pues al menos me inspira, ¿no? Para no ser el clásico borreguito de que pues estas son las reglas, hay que seguirlas, esto es así, ¿ya? Y pues no, yo romper un poco con eso, ¿no? Y ¿por qué no hacer una regresión de todo lo que está enterrado y todo, las vivencias que han tenido generaciones tras generaciones, ¿no? Y aprender. Sobre todo, ¿sabes qué? Pienso yo, rescatar esa parte de la historia y escribirla, porque la historia que se escribió fue desde el lado de los vencedores, y hace rato lo mencionábamos, digo, de los invasores más bien, y que pues vencieron porque nos disminuyeron a través de enfermedades. De eso a lo mejor voy a estar platicando más al rato. Me están marcando, tengo que irme a un corte, me voy a ir con dos canciones. Me voy con la de Despertando a la Serpiente y Noche Guerrera, que también Noche Guerrera viene en el demo del 2012. Sí, fueron las primeras pruebas, que ese demo salió más por pedir de la gente que por iniciativa de nosotros, uh-huh. Que sí, tocada tras tocada decían, quiero el disco, y pues ya... puede así de rápido bueno, pues vamos a sacar este pequeño demo y pues que tengan algo por lo que llega el disco, ¿no? Fíjate que ahorita que dices de Despertando la Serpiente, cómo la serpiente ha tenido un simbolismo muy grande, digo, no solamente dentro de la cultura prehispánica, sino también dentro del cristianismo y también dentro de las logias. La Kundalini es la que marca los ascensos de los distintos grados, por ejemplo, de los 33 grados, que vendrían siendo las 33 vértebras. Ajá. Pero bueno, me voy con estas dos canciones, Despertando a la Serpiente y Noche Guerrera, de la producción Códice 1. Señoras y señores, esto es el programa de La Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Sosaeta. Regresamos. Wicked.
escuchando a Ulises Osaeta en la290.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radio Mántico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así. Conectado, conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaete y pueden descargar este programa en lacloacainternacional.com. Esto es sin www, es solamente lacloacainternacional.com y ulisesosaeta.com. Muchísimas gracias a las distintas, pues a los distintos portales a los que estamos llegando, a Perú, Veracruz, Oaxaca, al Distrito Federal. Estamos llegando a través de rastachilanga.com y estamos siendo difundidos por Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil, a través de su página de internet rock-mexicano.org.mx, y en los Estados Unidos a través de rockmex.com. Llegamos a Morelos, llegamos a Querétaro, Michoacán y Jalisco, además de contar con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. Ya son más de 250. Pero bueno, muchísimas gracias a todas estas transmisoras y retransmisoras por estarnos difuminando a través del mundo, por lo que básicamente nos han convertido en uno de los programas más transmitidos de rock a nivel mundial. Y estoy platicando, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, con los integrantes de Nahual Negro, una banda que, como ustedes han escuchado en estas cuatro canciones que hemos puesto, cantan en náhuatl. Y además, si tienen buen oído, se habrán percatado que usan instrumentos prehispánicos, que esos instrumentos que ustedes escucharon, pues digamos que rompen con lo tradicional. Y eso es, digamos, una firma muy característica de esta banda, Nahual Negro. Tengo ahorita en teléfonos a Natael Capo. Él es el guitarrista. Él no está muy nuevo, pero es de los integrantes de los últimos que han logrado cuadrar dentro de los perfiles que se buscaban. ¿Se acuerdan que en la plática de hace unos momentos decían que habían sufrido mucho con los guitarristas? Pues bueno, Natael llegó y llegó para quedarse. Hola, Natael, ¿cómo estás? Así es. Oye, Natael, ¿qué significa Eecatl? Es Eecatl. Eecatl viene de lo que es Quetzalcóatl, del dios del viento. Viene lo que es la transformación entre el viento y la serpiente plumada. Fíjate que ahorita que hablas de Quetzalcóatl, si las personas quieren aprender un poco más sobre Quetzalcóatl, se supone que hay una comunidad en el estado de Morelos donde se supone que es donde nació el mito de Quetzalcóatl. Esto es Amatlán de Quetzalcóatl. Llegan a Tepoztlán y de Tepoztlán se tienen que internar a este poblado y pueden conocer dónde nació el mito de Quetzalcóatl, y pueden conocer también, pidan ir al portal al infinito. Les recomiendo, que pocas personas saben de esos lugares, pero si conocen algún antropólogo que esté o alguna persona que esté inmersa en estos temas, les recomiendo que visiten Amatlán de Quetzalcóatl, y una vez que estén ahí se internan en la montaña y llegan al portal al infinito, o ahí a los pequeños lagos, donde pequeñas acumulaciones de agua, no son propiamente lagos, donde nació el mito de Quetzalcóatl. Pero bueno, en lo que estamos, Natael. ¿Cómo fue que descubriste la banda? Pues algo un poco imprevisto. De hecho, lo que es el Getrago Rodrigo, él me invitó a la banda diciéndome que tiene una gran propuesta de música prehispánica fusionada con metal, con el brutal. Entonces me llamó y me dijo: tengo esta propuesta, te invito a que vengas, ojalá puedas. Y y de ahí me presenté todo ansioso, porque yo la verdad no tenía ni la más remota idea de lo que era. Bueno, tenía un concepto muy grande de lo prehispánico. Uh-huh. Hasta que llegué a Nahual y ya fue como me explicaron y me instruyeron en lo que es en la cultura prehispánica. Ahora yo entré, ellos me inspiraron a sacar nuevas canciones y a copiar algunas de las que otros guitarristas se habían estado, que desgraciadamente pues no pudieron quedarse por X razón. Entonces me encantó la propuesta, me encantó lo que fue el grupo, el proyecto, y ya de ahí yo ya me
hice parte de Agua Negra. ¿Tú ya estabas involucrado en todos estos temas precolombinos? Sí, de hecho, mi padre es guatemalteco. Uh-huh. Ah, qué padre. Es guatemalteco y él desde chico me dijo que la cultura prehispánica es algo muy fundamental. ¿De qué parte? Más allá que es maya. Pero... ¿De qué parte de Guatemala? ¿Petén? No, de San Pedro. Es al norte, ¿no? San Pedro, frontera. Así es. Ah, mira. Sí, digo, es interesante porque además ha habido unas excavaciones que se están haciendo, creo que es en Guatemala, pero digo, apenas se están haciendo y va a ser hay una pirámide que es más grande que la pirámide más grande de Egipto, ¿eh? Bueno, parece ser que esa pirámide la confundes con la de Chiapas, con la de Palenque. ¿Es la de Palenque? No sé, entonces. Digo, todavía no se termina de... Todavía no terminan las excavaciones. Eso va a durar muchos años. ¿Será? Sí. ¿Esa es? Sí, pero bueno, yo que tengo un poco de... Bueno, yo de lo que puedo recordar es la de Palenque. Entonces, ha de ser Palenque. Yo sí sé que es dentro de la cultura maya. ¿Perdón? Digo, yo lo que sí sé es que pertenece a la cultura maya. Así es. Eso sí, y deduje que era en Guatemala, pero entonces puede ser en Palenque. Digo, Palenque es parte de la escultura maya también. También, la cultura maya es muy grande también. De hecho, abarca lo que es Guatemala, abarca parte de México también, como lo que es Chiapas. Y partes de ahí. Pues nada más. Más de la costa. Nada más en Chiapas, pues están los tzetzales, tzotziles, tojolabales, choles, lacandones. Así y es. Por ahí me faltan algunos, pero lo que recuerdo así de memoria. Sí, no te preocupes. Yo tampoco sé mucho, la verdad, pero lo poco que me dijo mi padre, sí me causa mucha satisfacción en tener una sangre maya. Sí. Pues nuestro director de Prohibición Rock Mexicano, Sitle, su apellido es Sitle, es apellido maya. Ah, perfecto. Y tengo un amigo, sí, y tengo un amigo que se apellida Canul y es apellido maya. De hecho, Canul es francés, desgraciadamente. No, Canul. No. Ah, bueno, mi apellido es Canul. Oh. Más o menos. Parecido, ¿verdad? Pero, sí, clara coincidencia. Sí, sí, sí. Y bueno, y volviendo al tema, ¿cómo acoplas la guitarra? ¿Es difícil acoplar la guitarra a instrumentos prehispánicos? La verdad sí es bastante difícil porque no solo es poner el ritmo, sino también es fusionarlo con la música prehispánica. Aquí lo que nosotros, bueno, lo que yo tengo principalmente es la afinación. La afinación es un tono muy bajo, es para alcanzar la apreciación también del Wewest, lo que son los sueños más bajos. Uh-huh. Entonces yo tengo que tener una afinación muy baja para poder apreciar, y es bastante difícil porque las guitarras no se acostumbran a un tono tan bajo. Entonces de ahí viene la complejidad y lo interesante de Nahual. Una de las cosas más interesantes de Nahual. Un tono bajo implica la tensión de las cuerdas. La tensión es menor y por ende a la hora de que estás tocando la guitarra, pues... Es diferente a que tocaras una guitarra con una, digamos que con una afinación regular. Sí, es muy difícil, porque yo de hecho estoy acostumbrado a tocar en un tono de la sostenido. Uh-huh. Lo que para uno, en un guitarrista normal, el tono principal es mi. Pero la afinación que nosotros tomamos es la sostenida entre lo que es yo y mi compañero Fabián. Uh-huh. Entonces sí es bastante difícil porque las cuerdas se hacen más flojas y hay que tener un calibre más alto en las cuerdas y más aparte los riffs y todo lo que se vaya saliendo. ¿Y pero ahora sí que no me quejo de mi trabajo, me gusta, me encanta y afortunadamente la gente lo aprecia. ¿La vibración de las cuerdas puede chocar con los trastes? Sí. Si no se tiene un calibre de cuerdas grave, sí, bueno, grueso, sí, puede chocar y hasta puede sonar feo, puede sonarse cada rato. Eso es
todo un mundo, ¿no? Las guitarras y... Todo un mundo, así es. Y los... Oye, y las... digamos, los pedales. ¿Cómo consigues los pedales? ¿Cómo decides qué pedal le toca o no usas pedales? Ah, sí, yo uso un pedal, lo que es voz. Voz, Tutcore. Ajá. Pero no más que nada por la marca, sino más bien ese pedal me ha ayudado mucho. Es un pedal sencillo, no ocupo la gran maravilla. Es un pedal sencillo y eso me ha ayudado a encontrar el sonido. Más bien, lo que me ha ayudado más no son los pedales, sino el sonido de los instrumentos prehispánicos, porque en la base de eso yo compongo. Y yo como guitarrista y como mi compañero también, nos acoplamos a la música y es difícil porque la distorsión que ocupamos, como es bastante gruesa para ocupar el lugar de abajo, porque nosotros no ocupamos bajo. Uh-huh. Entonces, sí, por ejemplo, a mí a veces en algunas canciones, por ejemplo, en Llamando a la Muerte, me toca las partes bajas. En cambio, a mi compañero Fabián le toca las partes bajas en Hijos de México. Así nos vamos intercalando. Aquí no hay una guitarra líder. Aquí los dos componemos al mismo tiempo. Aquí los dos somos los que ayudamos. Ajá. La música a veces te lleva por mundos distintos. Y de repente muchos de los instrumentos que ustedes usan fuera de los huehuetls, uh-huh, que son guerreros, pero muchos instrumentos también son ceremoniales. Y muchos de los instrumentos de percusión te llevan a trances. Yo sé que va a haber personas que no van a entender mucho de lo que estoy hablando, pero va a haber otras personas que no, sí. No, pero con escucharlo se entiende. Pero en vivo sí llega una impresión muy grande. Dime, ¿has entrado en trances? Sí, bastante. ¿Es común que... De hecho, por mi padre y el compañero que acaba de entrar, que es José Luis, me está enseñando a tocar la trompeta maya. Ajá. Y la trompeta maya es un instrumento tan grave que es tan impactante cuando la tocas. Tiene un sonido tan profundo y tan oscuro que el simple hecho de solo oírla te llega. Y la trompeta maya se usaba para ceremonias de sacrificio. Uh-huh. Entonces no es un instrumento alegre, sí, desde el principio se da a notar que es un instrumento fuerte, que es un instrumento así que oculto, pero que se siente al momento de que lo toca. Claro que hay variantes y que hay, no solo la trompeta maya es única, sino también en Australia existe el yeridu, que también ahí es un instrumento también igual. ¿Es el mismo ajá, sonido? No es el mismo sonido. El yeridu está basado en árbol de eucalipto. Ajá. Y el sonido es más agudo. En cambio, la trompeta maya es con quiote, de maguey. Y el sonido es más grave, más ceremonial. Con el simple hecho que se toque, porque también es una dificultad tocarlo. Entonces va saliendo el sonido, y se siente un momento de que, uniéndolo con lo que es los huevos, los tambores, ocarinas, se siente una impresión y un sentimiento tan grande así de que wow. Y más aparte, si lo fusionas con las guitarras, si lo fusionas con la voz y con nuestra madre lengua, que es el náhuatl, uh-huh, entonces es magnífico lo que sale. El fíjate que ahorita mencionabas de un instrumento australiano, una de las técnicas al momento de que se le echa el aire, es usan una técnica que no dejan de soplar la persona que está tocando. Exacto. Es una técnica circular donde tú estás sacando el aire, pero también a la vez te está entrando el aire y puedes estar exhalando durante mucho tiempo, ¿no? Es horas, no paras. ¿En la trompeta maya es la misma técnica? Es la misma técnica, sí, pero aquí lo que diferencia también la trompeta maya y el didgeridoo es que en el didgeridoo se hacen varios cambios. Se puede usar como trompeta, sino mal, con una técnica de madrón, que es la básica. Uh-huh. Y también se puede fusionar como acentos agudos y todo eso. En cambio, con la trompeta maya, nada más se ocupa el drone.
que es el básico, y algunas variaciones de ritmos, sí, donde ahí también intercala. Entonces la forma de digerido para mí es muy alegre, es muy dinámica. En cambio, en la trompeta maya es muy oscura, es muy seguida. Igual como tú me lo dices, es en técnica de respiración circular. No, y es bastante interesante. No lo han usado hasta ahorita, ¿verdad? En alguna grabación. Hasta en alguna grabación no lo hemos usado. Claro. Pero ahorita, próximamente, en el segundo disco que salga de este ya, y empecemos a grabar, lo vamos a usar y se va a oír luego que no hace falta el bajo y que el trompeta maya, que es el que se llama home pulse, abarca todo. Nos opaca las guitarras también. Oye, de veras, ¿ustedes tienen bajista dentro de su grupo? No tenemos bajista. Era lo que estaba viendo, no tienen bajista. No tenemos bajista. Por eso tenemos una trompeta maya, un home pulse. Tenemos dos guitarras en afinación muy grave y uh-huh. Tenemos nuestros huevos, que son los principales. Qué interesante. Hasta ahorita que estoy viendo, digo, pues no hay bajista. ¿Dónde está el bajista? No, sí, mucha gente dice, no, pues es que tiene un bajo, ¿no? Necesitamos un bajo. No necesitamos, porque tenemos esto. Cuando uno toca esto y se ponen esos timones al huevo, se pone la trompeta maya, se pone la voz, se pone las guitarras, toda una fusión tan grave que ya nada más con las ocarinas y con las demás, y con las flautas, con la caracol, le dan el agudo. Pues, entonces ahí va saliendo todo. Pues vamos a parte de la rítmica y la dinámica que se hace con las canciones. Vamos a darle la oportunidad a las personas de que escuchen dos canciones, justamente que pongan atención, escuchen, no oigan, escuchen. Me voy con la de Rostro Sangrante y con la de Abuelos, con estas dos canciones. ¿Sí lo dije bien? Sí, muy bien. O tiene algo especial esta canción, ¿no? Para mí Rostro Sangrante fue una de mis pruebas más grandes. ¿Por qué? Porque a mí me dijo Rodrigo, para empezar nosotros tenemos una forma de hacer las canciones muy distinta, muy agresiva. Ahí me dice Rodrigo, yo quiero 5 riffs para este día, y las quiero ya. Y me la paso matándome, sacando los riffs. Ya que lo saqué, empecé a sacar lo más, lo que se me vino a la mente. Empecé a escuchar a Jorge Reyes, gran maestro de la música prehispánica. Oh, lo conocí, ya había escuchado. Ajá, y entonces me basé, empecé a escuchar la cultura maya, todo rítmica. Entonces de ahí salió Rostro Sangrante. Yo dije, no va a salir, a lo mejor no le va a gustar. Y me empecé a apreciar en Nai también. Soy fanático de Nai. No soy un gran fan, pero me encanta Nai. Y la rítmica, todo lo adhesivo. Dije, a ver qué sale, a ver si le gusta. Salió, me dijo, me gusta, ponlo al principio. Y salió Rostro Sangrante. Y al último sale el sonido prehispánico, que si se dan cuenta que son las ocarinas. Pues abarca todo. Es emocionante. Pues vamos a escuchar estas dos canciones. Yo me voy ya para despedir el programa. Muchísimas gracias, en verdad. No, a ti, Ulises, muchísimas gracias. Por la plática. No, señoras, señores, no se despeguen. Regresamos.
Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiopolis. Ni noche, ni noche. Yeah.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Descarguen, visítenos, lacloacainternacional.com. Este es el programa y la verdad es que ese sitio yo lo tengo, estoy ahí trabajando duro. También hay otra, hay en internet, en Facebook, pueden encontrar nuestro sitio, La Cloaca Internacional. Búsquenos en Facebook, ahí está. Estoy platicando con los integrantes de una banda que tocan Brutal Death Metal y cantan en náhuatl. Ellos son Nahual Negro, una banda que naciera en el 2011. Ya hemos escuchado 6 canciones. Y justo en este momento tengo a Fabián Teúl. Él es guitarrista, él es integrante de esta banda, integrante importante. Fabián, pregunta obligada. ¿Qué significa Teúl? Teúl, bueno, mira, mis abuelos vinieron de España. Es algo que normalmente la gente nos sorprende bastante, ¿no? Pues estoy tocando yo en una banda prehispánica y, bueno, tengo sangre española. Bueno, todos aquí en México tenemos sangre española, ¿no? Pero eres, bueno, mestizo, ¿no? ¿Mandé? ¿Eres mestizo? Mestizo, sí. Sí, mi mamá, digamos que es española, no, mi papá sí es mexicano. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, yo fui criado con mis abuelos españoles, pues tengo toda la cultura. Incluso cuando pongo borracho se empieza a salir un poco el acento también, y aquí se burlan bastante de mí, pero no hay problema. Y de ahí viene el nombre. A mí siempre me ha gustado mucho la lectura, sobre todo la historia. Uh-huh. Me he metido mucho a leer historia aquí de México, pues desde los relatos, ¿no? De los conquistadores, de los frailes, todo lo que se ha hecho. Y ahí, por eso entré yo también en esta banda, ¿no? Siempre me había interesado mucho, y en el momento en que tuve la oportunidad de entrar con ellos, pues vi que era gente preparada, gente que sí sabía de lo que estaba hablando, cosa que yo ya había leído antes bastante. Uh-huh. Y de ahí viene precisamente mi nombre. Cuando llegaron los españoles, les llamaban los teules, que tiene 3 significados distintos. Al principio puedes entenderlo como un dios, también lo puedes entender como un demonio y también lo puedes entender como un idiota. Entonces, pues yo le puse el significado que quiera cada quien entender. Sí. Y digo, ¿cómo es que conoces a la banda? Mediante contacto. Fíjate que yo ya tenemos varios años tocando en distintas bandas todos nosotros. Digamos que somos una banda relativamente nueva. Mediante distintos contactos de otros cuates que tenía yo con los que había tocado, de repente que nos iban a echar unas cervezas y eso, me dijeron que había una banda de death metal que estaba buscando guitarrista. Yo nunca había tocado death metal, yo más que nada me había metido en el thrash y en el heavy. Uh-huh. Y pues los conocí en un bar, estábamos echándonos unas cervezas. Y ahí los conocí, me contaron más o menos de lo que era el proyecto. Me sonó raro, la verdad, no me lo creía mucho. Pensé, pues no nos conocíamos, ¿no? La verdad no les creía mucho acerca del proyecto ni sus metas ni nada por el estilo, pero pues bueno, me dieron la oportunidad y pues me fui a probar, ¿no? Yo nunca había tocado death metal y bueno, en el primer ensayo empecé a ver cómo era toda su ideología, cómo era la clase de músicos que son bastante buenos. Mi otro compañero me empezó a dar más o menos las bases. Y pues de ahí surgió, fue algo bastante rápido porque tuve yo nada más 2 ensayos para irnos a tener nuestra primer tocada, nuestro primer concierto grande que le abrimos a Brujería. ¡Órale! Entonces pues fue bastante complicado aprenderme las canciones rapidísimo, tratar de conjuntarnos lo mejor posible, y así sin conocernos pues nos fuimos a abrir la Brujería a Pachuca, en Hidalgo. Es difícil, digo, tocabas thrash, tocabas heavy... Trash, uh-huh, es rápido, heavy es, pues, ¿cómo más, lo...? Más melódico. Melódico, ¿no? Uh-huh. Y de repente te vas a un death metal, que, bueno, uh-huh, death metal es más la voz, ¿no? Es la voz, es lo que lo diferencia, pero lo de brutal es más rápido, entonces. Exacto. No, y los tonos, como te comentaba mi compañero Natal, los tonos sobre todo están muy, muy abajo, estamos afinados en la, a veces en la sostenido.
Entonces es un cambio bastante radical desde la manera en que pisas la cuerda, desde la manera en que haces los acordes, un tono muy, muy bajo. Al principio sí me costó trabajo, pero bueno, traía yo las bases, ¿no? Ya tenía yo bastantes años tocando. Y pues han sido muy, muy buenos maestros también mis compañeros. Como te decía, nos hemos acoplado bastante bien. Es una banda muy abierta, todos somos amigos, te dejan que tus ideas fluyan. Se empieza a trabajar sobre ideas y si no salen bien, pues se guardan o se desechan, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, el cambio sí fue un poquito complicado, sí, fallaba yo bastante en mi casa para poder venir a los ensayos ya con ideas o con canciones completas. ¿Bajar los tonos fue idea de ustedes o usualmente todas las bandas de Brutal Death Metal lo hacen? No, nosotros tuvimos que bajar los tonos precisamente por el tipo de música, porque los huehuetes, los tambores con los que tocamos son tonos muy graves, muy muy fuertes. Entonces, si nosotros tocábamos en tonos comunes, digamos en tonos agudos, chocaba, pegaba. Aparte, los instrumentos de viento pues son bastante agudos, la gran mayoría, entonces no se veía bien, era como una lucha constante entre instrumentos. Entonces tuvimos que bajar los tonos precisamente para que se amoldaran al sonido de los huehuetes, que es lo primordial de la canción, ¿no? Lo que, como te decía, es el corazón de la canción. Sí. Nosotros vamos, digamos, en base al huehuete, no al huehuete, en base a la música de la guitarra. ¿Cuántos están ensayando? ¿Cuántos días a la semana? Como todos tenemos que trabajar, ya te digo, no somos muy jovencitos que digamos, entonces pues tenemos que trabajar, trabajamos de lunes a viernes, algunos trabajan hasta incluso el sábado en la mañana, entonces únicamente nos queda para ensayar los sábados por la tarde. Es un día bastante complicado porque hay veces que son el día de las tocadas y pues perdemos muchos ensayos, nada más que por el estruendo de los huehuetes y eso, pues se nos hace un poco complicado ensayar de noche y entre semana, ¿no? También hay que respetar la privacidad de los vecinos y todo eso, para no meternos en broncas. Y pues sí, lo ideal sería tener una sala de ensayos que pudiéramos ensayar por lo menos 3 veces a la semana para poder avanzar más rápido. Los dioses hicieron a los humanos y después a los músicos. Y usted... Así es. Y después, ¿cómo le hacen para poderse adaptar, digamos, dentro de la vida de los humanos a los horarios? Porque estás dedicando los tiempos libres a la banda, y de repente la familia se ha de quejar, ¿no? Digo, independientemente si están casados o no, pero la familia y otras amistades se empiezan a quejar porque entonces la banda se convierte en un matrimonio sin papeles. Exacto. Y donde te consume todo el tiempo. ¿Cómo los músicos logran cuadrar esa parte de ser músicos y la otra parte donde para poder convivir con nosotros los humanos? Pues eso es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Eso es lo que en lo que nos enfocamos, porque tenemos nuestras metas y objetivos bien claros, y pues sí, es lo que hay que sacrificar de repente. Es lo que luego nos da coraje, ¿no? Que mucha gente, porque tocamos metal o porque no salimos en la tele o no somos música popular que pueda entrar a cualquier oído, nos critica, ¿no? Como que, que hacen puro ruido y no hacen nada y nomás se la pasan tomando, de ser drogadictos y no hacen nada, bola de vagos. Y eso es lo que nos da coraje, ¿no? Porque no ven todo lo que viene atrás, todo el esfuerzo que viene atrás. Por ejemplo, pues nosotros es raro que podamos salir con nuestra familia, tenemos que sacrificar a la familia, de repente reuniones familiares o de repente una salida, lo que llamamos aquí el cuernavacazo, ¿no? O el acapulcazo, que te invitan tus cuates en viernes para desestresarte la ciudad, y pues tú no puedes, ¿no? Porque tienes que ensayar, sí. Tienes que irte a tocar, pero pues más que nada pues es lo que nosotros siempre quisimos hacer, es lo que te digo que es lo bonito de esta banda, ¿no? Que todos estamos unidos desde ahí, ya teníamos la experiencia, es nuestro sueño, es lo que siempre hemos querido hacer, y pues ni modo, lo tenemos que sacrificar. De repente los mini tiempos que te quedan pues es lo que más intentas, ¿no? Pasar el tiempo con tu familia, con tus seres queridos, pero no aguantas mucho. De repente aquí nos damos unas vacaciones de una semana, 2 semanas, pero no aguantamos, o sea, de repente ya
pasa un sábado, pasan dos sábados sin ensayar y tocar, y ya estamos bastante fastidiados de la vida cotidiana, aparte del trabajo y el estrés, y pues solitos regresamos a ensayar luego. No, y además está muy buena la música. Qué malo que te gusta. Recomiendo a las personas, vayan al... Hay muchos lugares en México, pero uno de esos lugares es el Tianguis Cultural del Chopo. En verdad pueden encontrar bandas que no van a encontrar en otras partes de la República. Esta es una muy buena propuesta. Yo crecí con el metal. Igual no me hablen de las bandas comerciales, porque muchas no las voy a conocer y me van a tachar de ignorante. Pero hay bandas con las que yo crecí de México y hacen este tipo de música como la que ustedes están haciendo, ustedes los integrantes de Nahual Negro. La verdad es que gusto de música como la que ustedes están creando, aplaudo que sigan adelante, que vengan, que estén preparando nuevo material. ¿Giras, por lo pronto, no hay planes para giras? Sí tenemos planes. Mira, ahorita más que nada, lo que mejor nos va ahorita, lo que más nos gusta hacer es salir a provincia. Entonces estamos planeando más que nada salir ahí. Por ejemplo, en dos semanas, la próxima semana vamos a salir a cerca de Querétaro, vamos a ir a Tlaxcala, vamos a ir a Guadalajara, Acapulco. Estamos viendo a ver si nos quieren llevar a Monterrey. Es un poco complicado también por los gastos, ¿no? Más que nada. ¿Porque todo corre por ustedes? Pues la mayoría de veces sí. Entonces, lo que nosotros pedimos es el apoyo de la gente que nos contrate, pues aunque sea que nos ayuden un poquito con la gasolina y un lugar a donde podamos llegar. No queremos lujos, no estamos pidiendo hoteles, no pedimos nada de eso, porque va totalmente en contra de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nosotros queremos salir a tocar, a que la gente nos conozca, a que la gente se divierta. No somos para nada una banda de payasos, ¿no? De que se creen mucho y al final de una tocada ya no quieren convivir con la gente, ¿no? Eso va en contra de nosotros. A nosotros nos encanta hacer eso, y en provincia se da mucho. Fíjate que aquí en el DF no mucho, de donde somos aquí del Distrito Federal no se da mucho, ¿no? Aquí hay mucha gente que critica, mucha gente que lo toma como competencia. Y en provincia, no, entonces ha sido a grandes rasgos, pues esos son los planes que tenemos ahorita. Si se dan más fechas, pues adelante, ¿no? Nosotros bienvenidos. Ahí vemos lo que te decía, ¿no? De cómo ajustar horarios. Salimos el viernes de trabajar y dejamos ahí al trabajador, al oficinista, y nos convertimos en nahuales, y de ahí nos vamos con todo el esfuerzo. Regresamos el domingo en la noche hechos pedazos, pero felices, y el lunes otra vez a trabajar como en la vida normal. En junio del 2013 sale su producción Códice 1. Ya tenían un demo que había salido en el 2012. ¿Dónde la gente puede conseguir su material? Digo, ahorita escucharon las canciones, pero habemos quienes gustamos del material original, que eso es muy importante, la verdad. Si queremos estar apoyando lo que se hace en nuestro país, tenemos que comprar el material original, no esperar a que nos lo regalen. Claro, eso es bastante importante, fíjate. Pues mira, pues, si estás aquí en la Ciudad de México o zonas suburbanas, pues lo puedes conseguir directamente con nosotros o en alguna tocada. Por ejemplo, nosotros vamos a tocar en El Chopo dentro de dos semanas. Es una plataforma bastante grande, no es la primera vez que estamos ahí. Y pues mucha gente ahí se espera, ¿no?, para irlo a conseguir. Mucha gente que está en la República, en provincia, en lugares más lejanos, pues también nos pide, ahí es donde nos piden que vayamos, ¿no? Que vayamos a tocar para que podamos venderles el material, o de plano se los enviamos, no hay ningún problema. Ya nomás es lo que es cuesta el disco más el envío. Nosotros no sacamos ninguna ganancia extra, es únicamente lo que cuesta el disco, y dependiendo del lugar en donde estés, nosotros te lo enviamos con el costo de envío, ¿no? Nada más. Ahora, hay mucha... perdón. Y de hecho, porque mucha gente dice, ay, pues entonces ya venden sus discos, ¿no? Ya quieren hacerse ricos de esto. Y no, fíjate que nuestra idea es que este disco que tanto trabajo nos costó hacer, con lo que estamos ganando de este disco, estamos pensando en financiar también nuestras giras, y estamos pensando en financiar también lo que es el siguiente disco. Entonces, por eso, pues, sí le ponemos un precio que no es nada alto, y la gente que de otros países, incluso que nos lo han pedido, pues nada más le cobramos el disco y lo que sea de gastos de envío, nada más.
Pues la verdad es que sí sería muy, muy buena idea, digo, y lo que estás diciendo de que también lo mandan a otros países, y la verdad es que la gente que está aquí en Estados Unidos, pues ojalá y puedan encargar también su material, digo, $15-$16, la verdad es que no es mucho, pueden estar apoyando a las bandas mexicanas con material, no sé cuánto cueste, yo ya le puse precio. Nosotros lo estamos dando, dice que nosotros aquí en México lo vemos en $80, no sé en dólares cuánto pueda ser, pero es como 7, es una cosa, pues como, ¿qué será? Como $7. $5, ¿no? Más o menos, por $6. $7, $6, $6.00 más el envío. No, digo, no sean codos. La verdad es que sí puede tener material bueno, ¿no? Sí, tendremos el material original, nada de copias ni nada por el estilo. Incluso con una dedicatoria especial. Digo, nos tomamos el tiempo, ¿no? Incluso de platicar con los fans en nuestras redes sociales, ahí en Facebook. Muchas veces de ahí nos se contactan con cada miembro. Primero se contactan con la página de la banda, y de ahí pues te puedes contactar con el miembro de la banda que más bien te caiga, ¿no? Con quien quieras platicar, y nosotros estamos abiertos a todos, nosotros aceptamos a todos, y ya de ahí pues si les interesa, pues nada más nos dicen a qué dirección mandárselo, se los mandamos desde aquí de México con dedicatoria, firmado, con lo que ustedes nos pidan, y pues más que nada, digo, no es por lucrar, no es por el apoyo y porque conozcan otro tipo de música y otro tipo de cosas. En Facebook, Nahual Negro Banda. En Facebook me puedes encontrar como Nahual Negro Banda. También si quieren mandar algún mensaje privado o algo, pues estamos en Hotmail. La única diferencia es que es Nahual Negro Band, ahí sin la última A, como si fuera en inglés. Uh-huh. Ajá. En Facebook es Nahual Negro Banda, así nos puedes encontrar. En Wikipedia también, ya estamos en Wikipedia para que puedan ver un poquito la historia. Qué interesante. De la banda, y ahí tienen los contactos. Y pues en Hotmail también estamos en Hotmail, o lo que ahora es Outlook, nos puedes encontrar como Nahual Negro Band @Hotmail o @Outlook. Ah, pues genial. La gente, digo, también si hay gente que los quieran o promotores que los quieran contratar, puede ser a través del Facebook, ¿verdad? Puede ser a través del Facebook o directamente en la página de Hotmail, pero digo, no hay problema, es más rápido en Facebook, ¿no? Y te haces amigo de la banda, te pones un like. Y ya de ahí, normalmente es donde nos contratan todos los promotores, y de hecho estamos buscando gente que se quiera arriesgar, ¿no? Gente que quiera llevarnos, digo, no tanto por fines de lucro ni nada, pero pues que nos quieran llevar. Nosotros estamos dispuestos a dejar que aquí todo, o sea, nuestros trabajos son para sobrevivir más que nada, pero si nos quieren llevar de gira a otros países, nos quieren llevar de gira por la República Mexicana, nosotros felices, es lo que estamos buscando. ¿Tienen visas entonces, ahorita para venir? ¿Tienen visas por, en caso de una gira aquí en los Estados Unidos? Nada más dos de nosotros, nada más dos tenemos la visa, pero pues si nos dijeran, pues ya sería cosa de movernos, ¿no? El pasaporte lo tenemos todos, pero visa sí no. Pero pues yo creo que no sería tan complicado, ¿no? Pues una visa de trabajo o algo así, o el promotor que nos quiera llevar allá quizás nos pudiera ayudar, ¿no? No sé bien cómo se maneje. Pues ahí eso, ¿no? Porque pues ya iríamos a trabajar, no sería tanto de turismo, o sería pasar como turistas, la verdad, no sé cómo sería, pero sí estamos totalmente abiertos a viajar, a llevar el material y llevar, no nomás lo que es Nahual Negro, sino la cultura, ¿no? Tradiciones, que la gente como tú que esté interesada nos pregunte de lo poquito que sabemos, pues darles un poquito, ¿no? Explicarles un poquito, y pues digo, no, ni siquiera somos muy letrados en estas cosas, ¿no? Pero pues lo poquito que se pueda aportar, pues ya es ganancia. Lo vamos compartiendo. Exactamente. Pues bueno, Fabián, tengo que despedir el programa. Muchísimas gracias. ¿Algo que no te haya preguntado y se tenga que decir? Pues no sé, o sea, creo que ya está en general, ¿no? Más o menos de dónde viene la banda, qué es lo que nos gusta, por qué tocamos en ciertos tonos, cuáles son nuestras metas, pues creo que está, ha quedado claro. Te agradecemos de verdad mucho, mucho la oportunidad, sobre todo de todos los paisanos que están allá en Estados Unidos, toda la raza que quizás están un poco nostálgicos, ¿no? De todo lo que es la cultura mexicana, y pues que con programas como el tuyo pues tengan esa apertura y tengan esa oportunidad. Y pues nada más decirles que
cualquier duda, cualquier comentario, sea bueno, sea malo, crítica, todo nos sirve mucho a nosotros, que nos sigan, que se hagan amigos de nosotros, y pues agradecerte muchísimo la oportunidad. Fíjate que tan nostálgico estamos de México que hemos convertido a la ciudad de Los Ángeles como la segunda ciudad después del Distrito Federal donde más español se habla en el mundo. Y bueno, y aquí puedes encontrar, ya tan nostálgicos estamos que ya es otro México, caray. Ya ves banderas mexicanas ondeando arriba de las casas. Ajá. Ves al señor de los chicharrones a las 4 de la tarde con su carrito vendiendo chicharrones con salsa. Por las calles y por supuesto en esta casa pipiscas, pápalos y otras plantas que... De todo, ¿no? Sí. Y me encantaría conocer Los Ángeles. Nunca he podido ir a Estados Unidos, pero me encantaría conocer Los Ángeles, ¿no? Por todo lo que significa. No, pues ya les mandamos a los gringos. Tú puedes ver más gringos en el centro de Cuernavaca que aquí en cualquier lugar de Los Ángeles, California. sí, pues es el intercambio, ¿no? Ya es la nueva conquista quizás. Ya se los mandamos. Nah, pero si nosotros no tenemos broncas, también esa ideología que tenemos nosotros no es para nada xenofóbica o racista, ¿no? Para nada, nosotros bienvenidos todos, es lo que, precisamente por lo que estamos luchando, ¿no? Que se quiten ese tipo de divisiones, ¿no? Si eres gringo y te gusta nuestra música, pues adelante, ¿por qué no, no? Si eres europeo, si eres peruano, si eres centroamericano, pues ¿por qué no? Y eso nos sirve mucho como intercambio cultural. Bueno, pues Fabián, muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo por allá a Rodrigo, que no pudo estar el día de hoy, y a Carolina, que ojalá algún día pueda platicar con Carolina Muñoz. Ella es la que hace las traducciones, ella es, entiendo, pues aquí la que mastica bien el náhuatl. Sí, parte fundamental de Nahual Negro es ella, es la nahuala que tenemos, nosotros dependemos completamente de ella, y pues nada más que la mastique, fíjate, es su lengua madre. Ella es tlaxcalteca de la Sierra de Tlaxcala y pues ella, más bien el español es el que medio lo mastica, fíjate, porque su lengua madre es el náhuatl. Sí, pues cuando tú nos des la oportunidad, sabes que estamos puestos, sí, sería un poquito más de tiempo nos avisas y para traerla, que puedas platicar con ella con muchísimo gusto. ¿Carolina estudió antropología o algo? Me parece que sí. A ver, ¿qué está estudiando Carolina? Ay, es ingeniera en agropecuaria. Es ingeniería en agropecuaria, precisamente porque ella está muy muy metida en eso, en ayudar a su gente, en mejorar cultivos, todo eso se metió ella para hacerse rica aquí en la ciudad, sino ella quiere regresar a su pueblo, quiere regresar a su sierra para ayudarles con todo eso que ella haya aprendido en ingeniería. Pues ojalá pueda un día platicar con Carolina Muñoz. Un abrazo, en verdad. Qué envidia que a mí con trabajos, en verdad, aprender otra lengua me ha costado. Llevé uh-huh. en la primaria náhuatl, pero pues en la primaria ya se me olvidó. Sí, sin embargo, sí, ella tuvo que aprender español porque tuvo que, ¿no? Pero su lengua materna es el náhuatl. Sí. Pues ojalá pronto la tengamos en este programa si ella está de acuerdo. Yo me voy con una canción, me voy con la de Llamando a la Muerte. Con esta canción yo me voy. Un abrazo a todos los integrantes de Nahual Negro. Muchas gracias por la charla. Esta canción viene en la producción de Códice Primero del 2013 y ya dijimos las formas de contacto. Muchísimas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en los siguientes programas y no se olviden de visitar lacloacainternacional.com o La Cloaca Internacional Equipo de Apoyo en Facebook, o Ulises Osaeta también me pueden encontrar en Facebook. Señoras y señores, no me queda más que decirles adiós. Yeah.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. Rock-mexicano.org.mx. Morelos. Fuentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Guerrero. Igualaonline.net. Juliantlas.com. Jalisco. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Michoacán. Tancítaro.com. Turitzio.com. Chihuahua. NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.